¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos darle las gracias y la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes por integrarse a esta transmisión a través de Zoom y a través de Facebook Live por nuestra página de Facebook, nuestra página del grupo Migla. Les queremos dar la cordial bienvenida. Recordarles que según les indicamos por mail, vamos a mantener nuestros micrófonos apagados y nuestra cámara apagada durante el transcurso de esta presentación, principalmente para favorecer asuntos de conexión. Y bueno, tal como habrán visto en el programa, este evento consta de una presentación a cargo de nuestra compañera Angélica Adorni. Luego vendrá una intervención musical a cargo de nuestra compañera Marina Carrillo. Luego podremos escuchar la interesante ponencia de nuestra compañera Paula Mesa. Y finalmente, la ponencia y el trabajo de investigación de nuestra compañera Rosa Chalco. Para el cierre, un poco más de música con Marina Carrillo. Las preguntas y los comentarios que la audiencia tenga respecto de cualquiera de estas intervenciones las vamos a ir canalizando a través del chat. Y tenemos dos compañeras que estarán revisando y apuntando cada una de esas intervenciones para que al final de estas exposiciones podamos acceder entonces a esta ronda de preguntas y comentarios. Entonces, para no dilatar más nuestra presentación, dejo con ustedes a nuestra compañera Angélica Adorni. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, bueno, espero que sí. Cualquier cosa me avisa. Vamos a poner una presentación que nos va a compartir Paloma. Mientras tanto, bueno, quería bueno, agradecerles que estén en este encuentro virtual con nosotros, que tiene como objetivo presentar, dar a conocer este espacio de creación reciente, la Cátedra Libre de Músicas y Género, que está radicada en la Universidad Nacional de La Plata. Y a su vez contarles del trabajo que venimos realizando con el colectivo Migla, que es la red de investigadoras en la que la Cátedra Libre se apoya. Quienes conformamos esta red somos músicas, investigadoras, intérpretes, que nos dedicamos, docentes, que nos dedicamos también a la investigación en diversas áreas como la musicología histórica o la etnomusicología, patrimonio, la educación, es decir, di diversas áreas relacionadas con la investigación musical. Bien. La Cátedra Libre que hoy presentamos es un espacio que se propone específicamente fomentar los estudios académicos sobre música, incorporando la perspectiva de género. La idea de crear este espacio surge a partir de la progresiva concientización de una vacancia en este campo, ¿sí? Y la necesidad de revisar, de abordar críticamente, de repreguntarnos en los estudios musicológicos actuales, incorporando en estos estudios la perspectiva de género. Esto era algo que varias de nosotras ya veníamos realizando, era una inquietud que surgía en nuestros trabajos individuales. Por lo que la idea de agruparnos fue progresivamente creciendo, Che, pará, Lautaro. así Pará. decidimos formar este colectivo que promueva entre sus integrantes lazos de sororidad, lazos de comunidad, de trabajo colectivo, para Salud. enriquecer la No reflexión y favorecer lo broches, no lo broches. No intercambios lo broches. personales e institucionales. Te ¿Se escucha diciendo que no. un micrófono por ahí, unas voces? Si Sí, pueden. por favor le pedimos a los que se vienen integrando, por favor, la amabilidad de poder ingresar con
sus micrófonos apagados para no interrumpir la exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias. Son las domesticidades, las vidas cotidianas que nos atraviesan en estos tiempos de pandemia, no hay problema. Bien, bueno, entonces hablaba de que esta necesidad de crear el grupo surge de advertir una vacancia, ¿no? En los estudios de música y género en la musicología local. Entonces, este sueño, esta idea comenzó a proyectarse por 2018, cuando varias de nosotras participamos en el Congreso de la Asociación Argentina de Musicología, congreso que se hizo en La Plata, y allí notamos la necesidad de afianzar este campo de estudios. La idea fue tomando mayor forma unos meses después, cuando en enero del 2019 varias de nosotras participamos en un congreso en Santiago de Chile, el congreso de la SEMCH, que es la Asociación Chilena de Estudios en Música Popular. Ahí ven algunos flyers y fotitos. Y este congreso, justamente ese año, convocó con la temática Música, Géneros y Sexualidades. Entonces fue allí que tomamos real dimensión de la importancia, de la variedad de investigaciones que se estaban desarrollando en toda Hispanoamérica. Diríamos que la idea fue tomando mayor forma aún hacia mediados de año, cuando nuevamente otro grupo de la red participó de un evento mayor, que fueron las Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres, que se hicieron en Mar del Plata, que tuvo por primera vez una mesa temática específicamente dedicada a las investigaciones en música, sonido, género y sexualidad. Y así se fue gestando la idea de la red, aún sin nombre. Una de las primeras actividades que realizamos fue la que ven allí abajo, que fue una jornada de intercambio de trabajos en la Universidad de Quilmes, donde compartimos también un conversatorio con la Cátedra Libre de Géneros y Sexualidades, que está radicada en esa universidad. Esto se realizó en noviembre, y también en noviembre participamos de una charla sobre patrimonio musical en el marco del Senado de la Nación. Paralelamente a estos encuentros en congresos que iban fortaleciendo nuestros lazos personales, creímos que lograr un marco institucional fortalecería la red, y afortunadamente encontramos ese marco en la Universidad Nacional de La Plata. En agosto del año pasado, exactamente hace un año, presentamos el proyecto a las autoridades, y la creación de la Cátedra Libre fue aprobada poco tiempo después, hacia fin de año. La resolución de la Cátedra Libre destaca como objetivo general y propósito fundamental de este espacio extracurricular abierto a la comunidad, el propósito de visibilizar y compartir las investigaciones existentes y los nuevos proyectos referidos a la relación entre música y género, a partir del dictado de conferencias, talleres, charlas, mesas, debates, entre otros formatos de divulgación. En la próxima placa podemos observar el listado de las integrantes iniciales, la diversidad también de instituciones, ya que la cátedra la integramos colegas argentinas, chilenas y brasileras. Digo colegas en femenino, somos todas mujeres por el momento. Y destacamos que como espacio específico destinado a las investigaciones de música desde los estudios de género, hasta donde llega nuestro conocimiento, es un espacio pionero. Entonces, bueno, estamos sumamente felices de afrontar este compromiso, que es también, por supuesto, un desafío muy, muy grande. Entonces, les he hablado de una vacancia en este tipo de estudios. ¿Cuál es ese estado de la cuestión de los estudios en música y género que nos hizo advertir la necesidad, la conveniencia de conformar este tipo de espacios que fomente esa línea de reflexión? Con este propósito haré un brevísimo recorrido de los aportes desde la musicología a los estudios de género como una sencilla aproximación.
centrándonos en nuestro ámbito geográfico y regional, particularmente el argentino, ¿no? Podríamos decir que es en los años 70 aproximadamente cuando tímidamente comienza a ponerse el foco en el estudio de las mujeres desde los estudios musicales, como parte del movimiento feminista, que por supuesto es muy antecesor, y ya venía librando luchas con reivindicaciones civiles y de derechos, pero es más o menos en este momento, en los 70, cuando comienza a ponerse foco en la historia de las mujeres músicas, quizás primero desde una perspectiva biográfica, abordando determinadas compositoras, intérpretes de manera individual, abordando quizás personalidades excepcionales. En este momento aparecen los estudios sobre Fanny Mendelssohn, sobre Clara Schumann. Es decir, se abordan primero quizás casos aislados y excepcionales, pero que gracias a ellos comienza a visibilizarse esta ausencia, esta deuda que las historias de la música tenían para con las mujeres particularmente. En nuestro ámbito, entonces tenemos algunos primeros estudios muy tempranos y muy valiosos, como el libro de Zulema Rosés Laicoine sobre mujeres compositoras, el libro de Maureen Navarro sobre María Isabel Curbeto Godoy, el de Juan Pedro France, primeras bibliografías, también las producciones de Lili Sosa de Newton y Estela Dos Santos, que incorporan a las mujeres de la música popular, las producciones de Suárez Urtubey, de García Muñoz, de Ana Lucía Frega, en el ámbito brasilero de Nilceia Baroncelli, por citar solo algunas producciones en un listado que no pretendemos que sea específico, ¿no? Pero sí visibilizar estas primeras bibliografías muy valiosas, en tanto comienzan a activar una memoria ausente, ¿no?, que paulatinamente comienza a ser abordada y se empiezan a descubrir diferentes personalidades, se hacen pequeñas antologías en estos estudios, pero aún como tímidas reivindicaciones que, si bien abordan mujeres, no siempre involucraban una perspectiva crítica y que constituían todavía casos aislados dentro de la musicología local. Esto comienza a cambiar en la década del 90, con lo que se conoce como la New Musicology, y en este marco la apertura de la llamada musicología feminista, que incorpora una categoría más amplia de género y se abre a las ciencias sociales, a los estudios interdisciplinarios, con una mirada que atraviesa no solo la categoría de género, sino categorías como raza, religión y clase. Aparecen entonces libros impactantes para el ámbito académico musicológico, como el de Susan McClary, como el de Marcia Citron, que allí pueden ver, en el ámbito hispanoamericano. También el libro de Pilar Ramos. Entonces, estos estudios ya conciben el género como la construcción sociocultural de roles diferenciados según el sexo, entendiendo que esto opera también en la música, y la música, a su vez, como parte de la cultura, también performa y contribuye a reafirmar o contradecir, según los casos, esas estructuras sociales de género, que implican siempre también estructuras de poder, ¿no?, de relaciones de poder. Entonces, es necesario insistir en este aspecto, que tomar a las mujeres como objeto de estudio no implica de por sí a adoptar una perspectiva crítica de género, ¿no? Y a su vez, cualquier objeto de estudio de cualquier campo puede ser abordado críticamente utilizando esta perspectiva como herramienta de análisis. Entonces, vamos a citar a Romina De Silio, que es una investigadora de nuestro ámbito, referente en esta temática. Ella dice: las teorías feministas unieron fuerzas con la musicología y su principal desafío ha sido garantizar la inclusión satisfactoria de las mujeres como sujetos para la investigación. Este desafío va más allá de la simple agregación de estudios sobre mujeres.
La investigación feminista involucra un cambio de perspectiva y requiere el ajuste de los marcos teóricos y metodológicos. Como en todas las teorías críticas, los conceptos del feminismo no solo iluminan y explican la realidad social, sino que también politizan y buscan transformar esa realidad. Bien, entonces esta línea de estudio, a partir de los 90, se va consolidando progresivamente en nuestra región y va repercutiendo en la musicología local, en algunos estudios que allí podemos ver. En las últimas décadas, y especialmente en los últimos años, este tipo de estudio ha crecido tanto en número como en profundidad analítica, y en determinada medida nos ha permitido abordar distintas cuestiones. Por ejemplo, nos ha permitido revisar críticamente, a ver, la siguiente lámina está, Paloma. Ahí va. Bien, nos ha permitido revisar críticamente estereotipos de lo femenino y lo masculino en la narrativa musical. Abordar las dualidades, visibilidad e invisibilidad, público-privado, y reflexionar sobre las implicancias de la domesticidad en la vida artística de las mujeres. Observar los cánones compositivos, interpretativos, en pos de reconstruir las experiencias, contextos y ámbitos musicales más fielmente. Abordar aspectos relacionados a la militancia y la política, las políticas de género y disidencia sexual, masculinidades, afectos, corporalidades, identidades y performance LGTBQ+. Y considerar finalmente también las condiciones de producción y difusión musical con las categorías de trabajo y clase como columnas de análisis. Entonces, desde nuestro espacio, intentamos que estos aspectos sean incorporados en nuestros trabajos y sean tratados en diferentes manifestaciones. Bueno, allí en esa placa pueden ver colegas que han participado de ese coloquio realizado en Chile en el 2017, del que afortunadamente hay una publicación de actas disponible online que pueden buscar. Afortunadamente son muchas actualmente, muchas y muchos los y las colegas que abrevan por este tipo de abordajes. Allí pueden ver un listado no solo de quienes participaron en ese coloquio, sino también abajo algunas referentes y varones y mujeres de diferentes países, tanto de Brasil, de Chile, como Argentina, digamos, una serie de investigadores que actualmente están abocándose a este tipo de estudios. Entonces, ¿qué nos proponemos desde la Cátedra Libre? Desde nuestra cátedra y desde el espacio MIGLA al que pertenecemos, nos proponemos contribuir a este estado de la cuestión, fomentando la realización de estudios que revisen críticamente diversos objetos de investigación musical, incorporando en sus análisis la perspectiva de género, tanto en músicas populares como de tradición escrita o tradición oral. Buscamos indagar en las articulaciones sonido, práctica musical y sociedad para comprender y dar cuenta de cómo las músicas están cargadas de sentidos, cómo las músicas vehiculizan identidades, imaginarios y ocupan también lugares centrales en los procesos de construcción y deconstrucción de los géneros y las sexualidades. Y tenemos la profunda convicción de que incluyendo esta perspectiva de análisis en nuestros trabajos, promoviendo espacios de reflexión como el encuentro que estamos teniendo hoy, contribuimos no solo al campo académico, sino también ayudamos a crear un mundo más justo y democrático para quienes vivimos en él y para las futuras generaciones también. Entonces, en la siguiente lámina vamos a poder ver algunas producciones recientes de las que integramos la cátedra. Son algunas publicaciones o ponencias que hemos realizado en el último año, con las que pretendemos aportar humildemente a este,
a esta tarea, al desarrollo de esta tarea, que es la de profundizar y fomentar los estudios en los estudios musicales, la incorporación de la perspectiva de género. Allí pueden ver resaltados estratégicamente algunos temas que abordamos las integrantes de la Cátedra Libre. Y entonces, ahora sí, ha concluido mi introducción a la temática y paso a dejarles lugar a las compañeras que les van a compartir algunas experiencias de estudio que tienen a su cargo. Y algo de música también. Gracias. Muchas gracias, Angélica, nuestra Angie. Le doy el paso entonces ahora a nuestra compañera Marina Carrillo, que va a compartir con nosotros algo de música. Marina. Bien. Buenas tardes. Soy Marina Carrillo, de Mendoza, y bueno, quisiera agradecer a Migla y a la Universidad de La Plata la posibilidad de compartir este importante proyecto, el cual venimos vivenciando con gran entusiasmo y afecto. Así como también darles las gracias a todos por la generosidad de la escucha. Siguiendo la programación de este evento, este es el momento de la presentación musical, para lo cual intentaré acercar brevemente una de las problemáticas de género que atraviesan las mujeres compositoras guitarristas de la primera mitad del siglo XX. Mi interés se encuentra reforzado por un caso representativo de nuestra provincia, la compositora, guitarrista y cantante Carmen Guzmán. Este proyecto de investigación lo llevo a cabo en la maestría en interpretación de música latinoamericana de la Universidad Nacional de Cuyo. De acuerdo con una perspectiva musicológica feminista que considera que el lugar desde el que se escribe, se crea, no es neutral, sino que se encuentra atravesado por múltiples determinaciones, una de ellas y fundamental, la del sexo y el género, y su modelación cultural, MacArthur 2002, intentamos poner en contexto y en breves palabras a nuestra guitarrista en cuestión. Carmen Guzmán nació en Mendoza, el 12 de octubre de 1925 hizo un estudio asistemático en la guitarra y a los 19 años ganó un concurso en la radio. Fue la única posibilidad de entrar como cantante en este concurso de aficionados a la radio. En 1960 se radica definitivamente en Buenos Aires, actúa con emblemáticas figuras y personalidades de la música, compuso canciones junto a letristas, poetas, y al mismo tiempo escribió obras para guitarra, las cuales en la actualidad se encuentran en parte desconocidas. Fallece en Buenos Aires el 17 de mayo del 2012. Las obras editadas de Carmen las vamos a dividir en dos categorías, las editadas y las no editadas. Las editadas, por la editorial Laos, se consideran como un material didáctico de relevancia y la de la editorial Henry Lemoine incluye en valses y tangos la obra Cae la tarde, premiada en 1994 por la Fundación Atahualpa Yupanqui. Tenemos 8 estudios, 5 obras para guitarra, Cae la tarde, vals número 4, vals número 5, 6, tango para Billy, vals número 7, dedicatoria, tango, estudio número 8, la siesta. De las obras no editadas, encontramos que la compositora y analizamos que eligió la microforma como expresión compositiva, evidenciando un impulso creativo hacia la concentración expresiva. Las piezas se basan en rasgos tonales y se estructuran en forma canción. Están resonancias, presencias, estudio número 9, hermanas, vals número 3, vals número 8 y confluencia. Del preludio que se encuentra editado, escucharemos el preludio número 1, el cual la compositora nos expresó que no busca el virtuosismo. En cuanto al movimiento de la obra, no es ligero, nos dijo, sino cantable.
Por otro lado, escucharemos Hermanas, micropieza compuesta en 1997, con acordes disminuidos, séptima menor, sexta, novena. Destacamos la coda con pedal de tónica y movimiento cromático descendente. Concluimos en que la compositora Carmen Guzmán realizó una valoración de la microforma como gesto musical, que hasta la actualidad se cuestiona frente al canon imperante y estático del repertorio guitarrístico configurado en grandes obras de grandes compositores. Finalmente, consideramos que son obras de gran valor que contribuyen al acervo cultural y guitarrístico latinoamericano. Les invito a escuchar Preludio número 1 y, en calidad de estreno y grabada para esta ocasión, la obra Hermanas, la cual dedicó la compositora, según sus palabras, a mi amiga y hermana Raquel Howard. Y en esta ocasión dedico con gran respeto y agradecimiento a nuestra artista Carmen Guzmán, a mi hija hermana que se encuentra acá al lado mío y al grupo Mila, con mucho afecto. Thank you.
Muchísimas gracias, Marina, por regalarnos este espacio maravilloso de música, muy emocionante, te lo agradecemos. Y vamos a continuar ahora con nuestra compañera Paula Mesa, que nos va a presentar su ponencia. Cuando quieras, Paula. Bueno, gracias. Bueno, hermoso lo de Marina, y presentar un trabajo después de eso, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. En mi caso voy a compartir con ustedes parte de un trabajo de investigación que realicé en el marco del doctorado de la Facultad de Artes y también sobre, con una beca que recibí del Fondo Nacional de las Artes sobre investigación, cuando encaré el análisis de la obra musical de Eduardo Rovira, músico que falleció en la ciudad de La Plata en 1980, el cual es más conocido como bandoneonista y como compositor de tangos, principalmente instrumentales, que su desarrollo en el lenguaje musical del tango de un modo vanguardístico se generó en paralelo con Piazzolla, pero con una mirada particular sobre esta música diferenciada de Piazzolla. Cuando empecé con esta investigación, abordé entrevistas, abordé el relevamiento de todo lo que encontraba publicado, además de, obviamente, encarar el análisis de su obra compositiva, principalmente porque, más allá de lo importante de la música como mi objeto de estudio, siempre me interesó poner esa música en el contexto en que era producida, y el modo, de alguna manera, de contextualizarla era a través de las voces de las personas que compartieron su experiencia artística en su momento, cuando él se mudó a la ciudad de La Plata para conformar un grupo de tango acá, y lugar que eligió para vivir hasta el momento de su muerte. Pero bueno, cuando nosotros empezamos a encarar la revisión, como comentaba Angie, la revisión crítica desde la perspectiva de género, y nos encontramos con el tango, bueno, empiezan a saltar un montón de cosas. Empiezan a saltar un montón de cosas, principalmente porque podemos empezar a analizar las letras. En las letras de tango, en ciertos periodos históricos, las mujeres no estamos muy bien consideradas. Podemos hablar acerca de los roles en la enseñanza de la danza, en donde la mujer es la guiada y el hombre es el que guía. También hay muchas compositoras e intérpretes que han sido invisibilizadas por los estudios más sistemáticos de la historia del tango, y también hasta en la actualidad a veces sucede que hay roles en la interpretación de ciertos instrumentos en las orquestas típicas, no digo que esté dando igual que en la década del 40, pero que todavía hay mayor participación de la mujer como cantante que, por ejemplo, como contrabajista, ¿no? Esos cánones a veces continúan reproduciéndose. Pero no todo es malo, hay muchas cosas que sí han ido cambiando. Por ejemplo, los festivales de tango queer. El tango queer comienza a comienzos del siglo XXI en Buenos Aires y ya lleva varios festivales realizados. La enseñanza de la danza, por ejemplo, en muchas instituciones, como en una de las cuales desarrollo mi actividad docente, que es en la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas, que tiene una tecnicatura de danza tango, la enseñanza de la danza ya se plantea con, no relacionando el rol con si es el rol de la mujer o el rol del varón, sino que a todos y a todas y a todas se les enseña a guiar y a ser guiado. Entonces eso también se reproduce en los espacios de las milongas de la ciudad, en donde muchas veces vemos parejas más tradicionales desde el punto de vista de los roles de danza, y otras parejas en donde son dos compañeras, dos amigas, dos amigos, parejas, etcétera, ¿no? Digamos, como que los roles también en la danza tango están rompiendo un poco esta estructura tan tradicional. También podemos nombrar, qué sé yo, que el grupo 34 Puñaladas cambió su nombre, un grupo de tango que llevaba ese título de un tango también muy significativo, o que las mujeres en Buenos Aires comenzó a construirse un protocolo para evitar en las milongas lo que son casos de abuso o de acoso. Es decir que ya en el transcurso de las últimas décadas hay desde los usos, desde las prácticas, desde el hacer, ya obviamente ha cambiado
el acercamiento en muchos espacios, tanto de nuestra ciudad como de otras ciudades, acerca del tango. A mí lo que me interesa de alguna manera compartir hoy, y que me llevó un poco a plantear este trabajo, es que bueno, lo que ha pasado en nuestra historia y entender lo que ha pasado en nuestra historia nos permite repensar nuestro presente. Y en mi caso, la entrevista que le realicé en el año 2012 a Susana Rinaldi, esta entrevista me permitió revisar mi objeto de estudio, que era Eduardo Rovira. Entonces, bueno, ¿por qué usar entrevistas? ¿Por qué entrevistar a gente con esos niveles de subjetividad que uno puede llegar a recibir en las contestaciones? Digamos, uno como investigador, investigadora, puede elegir entrevistar o no entrevistar. Y a mí me interesa plantear desde qué lugar lo estoy haciendo, y para eso tomo las palabras de Alessandro Portelli, que es historiador. Y él lo que nos plantea es que las narraciones orales están imbuidas de subjetividad, esta subjetividad en estos relatos está autorizada, es decir, que en las construcciones orales de la historia, la subjetividad es algo contemplado, tenido en cuenta como parte de esa construcción. Se trata de decidir si la mejor selección es depurar las fuentes de narratividad para arribar al nudo de los hechos, o bien aprovechar la existencia de la narratividad y tratarla como un dato ulterior, última fuente de interpretación y de conocimiento del cual sacar ventaja. Yo entonces opté por construir o volver a construir la idea de Eduardo Rovira como músico, como intérprete, como compositor y arreglador, a partir de más de 30 entrevistas realizadas a músicos que compartieron con él escenarios, grabaciones, tanto en la ciudad de La Plata como en CABA. Y lo primero que observé es que muchas de estas entrevistas lo que estaban planteando era un modo de describirlo, al igual que las fuentes, digamos, de periodistas o de historiadores que habían hablado sobre Rovira, lo planteaban como un músico que proponía un tipo de cosmovisión del tango diferente a lo que estaba siendo producido en ese momento, que era una persona que tenía mucho conocimiento, que su lenguaje era muy original. Algunos compartían más ese modo de pensar el tango, otros compartían menos, pero para todos, digo porque fueron todos varones los músicos que había entrevistado hasta ese momento de entrevistar a Susana Rovira, a Susana Rinaldi, Rovira tenía como una mirada que era observada solamente desde el plano profesional. Sacando la entrevista que le realicé a Dino Saluzzi hace unos años, en donde él hablaba con mucho afecto de Rovira, el resto de los entrevistados se remitían solamente, como decía, al plano profesional al ser preguntados por esto. Cuando me encuentro en el 2012 con Susana Rinaldi, pongámoslo en situación, ella graba un disco con Rovira en la década del 60, Susana Rinaldi en ese momento era una figura muy reconocida, ya era reconocida como actriz cuando empezó a dedicarse a ser cantante, y era cantante de tango buscándole una impronta que salía de lo que era el tango tradicional que se venía haciendo en las décadas del 40 y del 50, no solamente desde el punto de vista vocal en su interpretación, sino desde su actitud corporal, digamos, porque, como digo, ella es una persona muy formada como actriz. Entonces, digamos que me encuentro con una persona muy fuerte, de mucha experiencia, un referente en nuestra historia del tango, que me plantea, como decía, un Rovira muy diferente también al que yo venía observando. Entonces la charla empieza cuando ella me relata que decide hablar con sus productores y que el arreglo de su próximo disco quería que lo haga Rovira. Entonces dice que luego de las negociaciones sobre la posibilidad de que le hiciera 12 arreglos, que era lo que se estilaba en ese momento para el disco, según sus palabras, logró que acepte realizar 4, de los cuales terminó solamente 3. Lo que me interesa es que conozcan un poco este relato a través de sus palabras, por eso voy a leer algunos fragmentos de una entrevista que se extendió durante bastante tiempo. Entonces ella me comentaba que desde el comienzo notó que el trato hacia ella era diferente al trato que tenía con otros músicos. En la década del 60, ser profesional del tango siendo mujer era un tema difícil.
También me dice que esta actitud que observaba en Rovira le dio la pauta de un hombre naturalmente misógino, como lo son la mayoría de los tangueros aún hoy. Entonces, en el trato había una dicotomía muy grande. Continúa entonces con la palabra de Susana Rinaldi. Hay que tener en cuenta que en esta época, cuando grababas, tenías la enorme responsabilidad de estar en un estudio al lado de 15 músicos y de un director que te miraba con mucho susto, porque si vos te llegabas a equivocar, no solo en la letra, te podía pasar cualquier cosa. Como cantante perdías la grabación. Y perder la grabación significaba perder el tiempo, la disponibilidad y sobre todo dinero. O sea que yo tenía ya una carga como profesional mucho más grande sobre mí, al no saber cómo íbamos a jugar juntos esta música bien especial. Y vos imaginate, me comentaba, simplemente pensá que en esa época me trae al primer oboísta de la Sinfónica, en ese momento era Pedro Cocchiararo, y me lo pone al frente como solista que acompaña mi interpretación. Imaginate lo que significaba para mí interpretar para que ese solista no se sintiera perdido. Todas las dificultades las tenía yo, y no tenía ni un solo mimo, ni un solo cariño, ni una sola mano de confianza de quien yo había depositado toda mi confianza por el talento que creía que tenía a través de lo que había escuchado de él. Pasaron los años, y cuando escucho esas grabaciones creo que es una de las mejores cosas que he grabado. No sé si él se llevó esa misma idea, y eso es lo que a mí me quedó como una gran tristeza, no saber si él opinaba lo mismo. ¿Por qué? Porque el último encuentro que tuve con él fue bastante lamentable. Llega el momento de ponerle el título al disco y entonces el productor y el promotor ponían Susana Rinaldi, era la figura del disco, y abajo arreglos y director musical Eduardo Rovira. Entonces yo le dije no, porque yo quería una cosa compartida, la había pensado como proyecto compartido. El tema que propongo es Susana Rinaldi canta al estilo de Eduardo Rovira. Entonces él se puso como si yo le hubiera dicho cualquier palabra insultante y dijo, de ninguna manera, ¿quién le dijo a usted que ese es mi estilo? Y entonces yo le dije, perdón maestro, pero el mío no es. Entonces usted me confundió porque yo así no canto, y yo he aceptado sus arreglos, he aceptado su manera, y eso o va así o no va. Y esa fue la finalización de algo que había empezado así, que había empezado de esa manera. Significó una experiencia importantísima y al mismo tiempo la conjunción de algo que yo traía conmigo y no sabía muy bien expresar a los primeros arregladores, y él lo captó de una manera soberana. Y es el hecho de que vengo de la música de cámara, yo soy cantante lírica. Después entré al mundo del teatro, pero vengo de ahí. Y como cantante de cámara, haber encontrado a un arreglador, a un músico, que tome elementos de cámara, estoy hablando como arreglador, poniendo al oboe en lugar de las cuerdas, con una fuerza y con un conocimiento del sonido de esos instrumentos, para estar al lado de otro sonido que es la voz. Yo ese tipo de trabajo no lo volví a repetir. Me obligó a volver a meterme en el rigor del canto lírico. Salvo Rovira, nunca dejé a ningún arreglador decidir todo sobre el arreglo. Fin de este fragmento de la entrevista. Me han generado algunos interrogantes, la enorme carga emotiva que ella pone en sus palabras, siendo una absoluta profesional indiscutida, todo lo que plantea sobre lo que vivenció como experiencia de construcción de una producción artística en la década del 60. Una de las preguntas que me surge plantear es que será que la mirada de la mujer es crítica, profunda y cargada de sentimiento, a pesar de los años pasados. Esa mirada no es la mirada que digo que había encontrado en las otras más de 20 entrevistas que había realizado. La idea es, de alguna manera, como decía, repensar mi objeto de estudio a partir de este relato y entender que esa producción artística significó también un modo de construir una producción en un momento histórico particular, que era la década del 60, con un tango que también estaba siendo transformado y dialogando con otros géneros y había perdido también su momento de mayor consumo por parte de la sociedad. Entonces me gustaría tomar también ahora palabras de Marcela Lagarde, quien plantea que el análisis de género es la síntesis entre la teoría de género y la llamada perspectiva de género, derivada de la concepción feminista del mundo y de la vida. Esta perspectiva se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía poshumanista, por su crítica de la concepción androcéntrica de humanidad que dejó afuera a la mitad del género humano, a las mujeres,
La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. Ahora, lo que me parece interesante es que obviamente escuchemos una de las grabaciones. Voy a guiarlos brevemente en esta escucha. Tengo 30 años de docente, no me puedo escapar de ese rol de ser docente de música, pero primero pensar que la formación de este grupo no es una formación de las tradicionales, de la orquesta típica, en donde está conformada por dos violines, dos bandoneones, contrabajo y piano. Acá encontramos una guitarra eléctrica, encontramos el oboe, al que hace mención Susana Rinaldi, obviamente el timbre del bandoneón, tocado por Eduardo Rovira. No quiere decir que es la primera grabación en donde aparece la guitarra eléctrica, ya Malvicino había grabado con Piazzolla anteriormente, pero sí este concepto de lo que plantea Susana Rinaldi de música de cámara, en donde los instrumentos se posicionan como solistas, ¿no? Y hay un diálogo que se escucha ya desde el principio entre la voz y ese oboe, que tal como ella también menciona, Pedro Cocchiararo era un músico muy respetado, digamos, era un solista respetado a nivel nacional e internacional, como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Así que por eso pongo en contexto un poco las palabras de la entrevista de Susana Rinaldi, y para los que escuchen o las que escuchen o les haya interesado Susana Rinaldi en esa época y la conozcan, van a escuchar interpretaciones que son diferentes a las interpretaciones que se conocen de ella. Y si no conocen a Susana Rinaldi en las grabaciones de esa época, les invito a que busquen y que comparen. Ahora, gracias a internet, tenemos un montón de material como para hacer esa búsqueda de poder escuchar. Y van a observar que también lo que ella dice, 30 y pico de años después en esta entrevista, de que ella se posiciona en forma diferente como intérprete, es algo notorio, ¿no? Bueno, los dejo con este ejemplo. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, ambientó las fiestas de aquel boulevard. Y la lampapusa del barrio latino, que supo a los dandis del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el signo. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la misma la florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el cielo.
amaba y vos. Fue como el signo de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Como para terminar, considero que el valor que posee esta entrevista consiste en la revalorización de la historia oral desde la propia voz de una mujer. Tal vez sea hora de empezar a escribir una historia del tango sumando a las protagonistas, en vez de seguir escribiendo sobre los protagonistas. Muchas gracias y gracias, Paloma, por la asistencia con el Power. Muchas gracias, Paula, por esa buenísima ponencia, por mostrarnos esa música. Vamos a continuar con el programa. Las voy a dejar a todos con Rosa Chalco y su investigación. Rosa, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, un placer estar aquí, un agradecimiento a todos los que están presentes y un agradecimiento especial a mis colegas, compañeras, amigas de Migla por, bueno, proponerme para contar de mi trabajo en este espacio. Lo que les voy a presentar en esta ocasión es una aplicación de un análisis de lo que llamamos perspectiva de género o enfoque de género. Sobre la música de una película, sobre una película y su música. ¿Qué significa una perspectiva de género en este caso? Allí donde estaríamos tentados de ver solo atributos naturalizados, me propongo develar los sentidos y el modo en que la cultura en general y la cinematografía en particular, como el gran aparato de construcción del sentido en el siglo XX, contribuyeron a la construcción de estos atributos de género, considerando siempre al género como una construcción social e histórica. Bien, lo que voy a hacer es analizar las figuras o estereotipos femeninos de la película y el modo en que están representados musicalmente. El film fue dirigido por Carlos Hugo Christensen sobre la novela francesa Safo, de Alphonse Daudet, está adaptado por César Tiempo y Julio Porter, y con producción de los estudios Lumiton, y música de George Andriani. Andriani es el seudónimo de Joseph Kumok, un compositor nacido en Varsovia, como tantos compositores que componen para cine, provienen de Europa, vienen exiliados, en el caso de Kumok, corrido por el nazismo. Kumok se había formado en Berlín, Viena y Praga, tiene una base, una formación académica, y antes de llegar a Argentina ya estaba haciendo películas. De hecho, había hecho una gran cantidad de bandas musicales en Francia, en Checoslovaquia, había recibido un importante premio por la música de la película El Golem. Otra de las cosas que quiero comentar como introducción es que hay un cambio en el cine en la década del 40. El cine argentino comienza a cambiar algunas temáticas, dirigiéndose fundamentalmente a la clase media. Podemos decir que hay un aburguesamiento, de alguna forma, de los temas. Uno de estas, los indicios sobre esto es que es la adaptación de las novelas, en este caso, la adaptación de una novela francesa, es decir, de piezas literarias de la literatura internacional, reconocidas internacionalmente, que pasan a ser temas o adaptaciones para el cine. Otra de las verificaciones de este cambio son las famosas comedias de teléfono blanco, es decir, estas temáticas de la familia de clase media, de la familia burguesa, de la comedia blanca, abandonando un poco otros temas tal vez más populares, más tangueros con los que había trabajado el cine en la década del 30. Esta etapa es la llamada época de oro del cine argentino.
bien. Voy a comentar brevemente de qué va la película. Ambientada a fines del siglo XIX, relata la relación tormentosa de un joven, que se llama Raúl, con una mujer sensual y experimentada, y las dudas y vaivenes que tiene Raúl entre dos amores, o sea, se dirime entre sus dos amores. Uno es Selva, a quien llaman Safo, interpretado por Mecha Ortiz, es la femme fatale, la que lo envuelve, la que lo seduce, es ella la que va al encuentro de Raúl en esa fiesta. Raúl es un joven provinciano que llega a la ciudad así un poco desconcertado y sin demasiada experiencia. Y después el otro vértice de este triángulo, el otro amor de Raúl, es Irene, interpretado por Mirtha Legrand, que es una joven de familia rica, es decir, es la relación legitimada, legítima y legitimada, es con quien él se tendría que casar para conformar esa familia burguesa ideal, con el consenso de los padres y demás. Entonces, a lo largo de la trama de la película, Raúl va y viene entre las dos, de pronto está con una, de pronto se arrepiente y vuelve con la otra, y les cuento el final de la película, al final se queda sin ninguna, y se lo tiene merecido. Bien, me interesa señalar estos dos estereotipos, ¿sí? La ingenua, que son figuras, la de la ingenua ya venía siendo trabajada en el cine de esta época, la chica de familia burguesa, que toca el piano, que aspira a un buen matrimonio, pero la novedad de esta película es la introducción por parte de Christensen de la femme fatale, de la mujer experimentada, libre, que toma la iniciativa, que seduce a los hombres, pero que de alguna u otra manera paga el precio de esa libertad, como lo dice justamente en una frase en la película. Las mujeres que queremos ser libres tenemos que pagar un precio por esta libertad. Bien, ¿qué me interesa señalar con esta diapositiva que muestra las tapas de revistas donde aparecen estas dos figuras, estas dos actrices, Mecha Ortiz y Mirtha Legrand? Hay una continuidad entre la vida de las actrices, o mejor dicho, la vida pública de las actrices, la forma en que son retratadas, representadas en las revistas, y los personajes que encarnan en la película, estos estereotipos que encarnan en la película. Entonces, como vemos allí en la tapa de Antena, Mecha Ortiz está mirando hacia el frente al espectador, mirando a la cámara, con una mirada desafiante, seria, interpeladora. Justamente también su vestuario, ¿no? Tiene ese vestido con breteles, mostrando bastante la piel, en su actitud de mujer fatal. Ella interpreta en esa foto, sigue interpretando ese personaje al que interpretaba en las películas. Y en la otra etapa vemos a una Mirtha Legrand, jovencísima, que ya venía interpretando a la ingenua, por ejemplo, en esa famosa película Los Martes Orquídeas, con su pelo rubio, sus rulos, su cara angelical, su mirada suave, su cuellito de colegiala casi. Y esto también, esto que aparece en las imágenes, también se verifica en las entrevistas o en las notas, en la manera en que estas actrices se muestran en esta cara pública. Voy a contarles, por ejemplo, una nota que aparece en una Radiolandia del 12 de mayo de 1945, que cuenta que Mecha Ortiz concurrió a una velada de boxeo y que sentada en el ringside recibió aplausos y muchísimos pedidos de autógrafos, de boxeadores y admiradores, y llamó la atención de todos los presentes. Pero en el medio de una pelea, un boxeador se distraía para mirarla y su rival lo tumbó. Y entonces el entrenador de este boxeador que termina tumbado le dice a su pupilo: ¿viste? Te dije, vas a sentir los pajaritos.
y encarándose con Mecha Ortiz desde el ring, le gritó: "Usted tiene la culpa, señora, yo se lo dije", pero él seguía mirándola y claro. Bueno, esta es la femme fatal, tiene la culpa de la caída, de la desgracia, del derrumbe de los hombres. Ella es la culpable. Esto es una nota y la última parte que leí, una cita textual justamente de esta anécdota, que no sabemos si es real, pero sí interesa el modo en que está, en que ella, Mecha Ortiz, está retratada. A diferencia de esto, voy a leer el encabezado de un reportaje que le hacen a Mirta Legrand, jovencísima, el 27 de enero de 1945, y en la introducción dice, sobre Mirta Legrand: "Muchacha pueblerina, como tantas, su vida comienza bajo el signo de la predestinación hogareña. Nada puede hacer creer que esta rubita, que pasea por las calles de su alegre población santafesina, brillará algún día en las rutilantes carteleras del cine. Ella misma jamás ha soñado con otra cosa que con sus muñecas". Bien, bueno, otro ejemplo también, esto probablemente dista de la vida real de Mirta Legrand, que ya a los 16 años estaba trabajando en el cine, y sin embargo, la construcción pública de su imagen tiene que ver con esta construcción de los personajes que va a interpretar en la pantalla. Muy bien, vamos a la música. En esta película, un segundito, explico una cosa y ya ponemos el ejemplo y escuchamos cómo están sonando estas mujeres. Bien, la música de la película y en general de todas las películas que musicalizó Joseph Kumok o Giorgio Andreani está construida en base al leitmotiv. Para quienes no conocen qué quiere decir esto, es un motivo, una pequeña melodía, algo más pequeño que una melodía, pueden ser 2, 3, 4 notas, que va siguiendo a un personaje. Es decir, que cada vez que aparece un personaje, o la evocación de ese personaje, o el recuerdo de ese personaje, está esa música, ese pequeño motivo. Y esto va construyendo una fuerte coherencia y cohesión a lo largo de toda la película. Esto no es un invento del cine, no es un invento de Kumok, sino que quien lo lleva a su máxima expresión es Richard Wagner, y justamente el lenguaje musical de las películas, y en especial de Kumok, es el del romanticismo y el postromanticismo. Encontramos vestigios de Wagner en cada una de sus pasos musicales. Algo importante es que estos motivos, estos leitmotivs, van adquiriendo distintos caracteres, distintos climas. De pronto este mismo motivo puede aparecer de manera cantable, suave, como un vals romántico, y en otra ocasión se puede convertir en algo inquietante, tortuoso, ominoso, y nos va a ir avisando que va a pasar algo malo en la escena que sigue, o en el desenlace de esa escena. Bien, entonces estas mujeres, Selva, a quien llamaban Safo, Mecha Ortiz, y Irene, Mirta Legrand, van a tener cada una de ellas un motivo conductor, un leitmotiv. Vamos a escuchar entonces ahora el motivo conductor o el leitmotiv de Selva, Safo, y luego conversamos sobre él. Su historia. Mm-hmm.
tus ojos. Bien, este leitmotiv de Selva Safo es un vals lento, pastoso, espeso, trabajado con ritmos apuntillados y con una melodía a cargo especialmente de las cuerdas, que están interpretadas con portamentos, es decir, con pequeños deslizamientos que van a dar esa sensación de densidad, de romanticismo complejo. Es el motivo más desarrollado a lo largo del film y el que sufre las mayores transformaciones. En los ejemplos que escuchamos está completa la melodía, pero después va a hacer falta que solamente evoque las cuatro primeras notas, por ejemplo, en progresiones y en suspenso. Tam, taram, tam, taram, tam, pam, param. ¿Sí? Para llevarnos ahí a la atención. Bueno, disculpen mi canto, ya ven cómo me pongo en ridículo así en pos de explicar el tema. Bien, a lo largo de la película este motivo se va como corrompiendo, se va como fragmentando, aparece, como les comentaba, cortado, con distintos instrumentos en registros contrastantes, por ejemplo, muy grave, muy agudo, cambiando de tempos, etc. Y va generando la mayor cantidad de climas y de acuerdo a lo que la trama necesita, ¿no? La película se va poniendo cada vez más densa y espesa, es un drama, por sobre todo. Vamos a escuchar ahora la música de Irene, un fragmentito. Son pequeñas ediciones, ¿no? Hasta mañana. Bien, en este caso, en la música de Irene Mirta Legrand, bueno, es una melodía luminosa, aguda, galante. De alguna forma adopta, si bien no es un minuet, adopta el tópico del minuet, ¿sí? Este 3x4, bien, que además se baila distinto, ¿no? De la mano, a diferencia del vals, es brillante. Y lo que me interesa destacar de lo que escuchamos es una de las transformaciones, justamente este leitmotiv, que cuando ellos salen a cabalgar por Mendoza, de donde es Raúl, entonces adopta el ritmo de la galop o la cabalgata, ¿no? O lo que se denomina el tópico del noble corcel, ¿no? Ese tratán, 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 que está subyaciendo ahí acompañando a este motivo de Irene. Bien, me guardé para el final un tercer motivo, oculto, solapado, ¿no? Que no aparece mucho en la película, que es el motivo de la tía de Raúl, de Teresa, que es un personaje muy secundario en la película y al que denominamos, o podemos decir que es el motivo pastoral o de la mañana, que representa a la tía, pero también a la tía joven, por cierto, pero también representa el universo rural, bucólico, este universo de provincias, de las virtudes, católico. Si en una escena ellos van a rendir un saludo, una ofrenda, a rezar a una virgen, que es donde Raúl se rescata, ¿no? Y dice, no, me voy a casar con Irene y demás. Este personaje, la tía Teresa, aparece en una combinación muy interesante de estos tres motivos, en una escena en la que Raúl se enferma, tiene fiebre y presa de su delirio febril, se le empiezan a aparecer estas tres mujeres, pero no aparecen en la imagen. La única que aparece es
es Teresa, la imagen de Teresa, sino que Selva, Irene y Irene aparecen mediante estos fragmentos, estos motivos musicales que están todos entrelazados entre sí, componiendo una misma música. Entonces aquí observamos otro uso justamente de estos tres motivos. Lo escuchamos. Bien, gracias Paloma. Bueno, les pido disculpas por cómo se escuchan estas películas, pero se hace lo que se puede con el sonido, que ha sido, no es un problema de cómo era la película original, que se escuchaba bien, sino que al no tener copias bien conservadas, bueno, no se escucha bien del todo. Bien. Me interesa recuperar en una suerte de conclusiones un trabajo de Eric McKee sobre los tópicos del vals y del minuet. Entonces, este trabajo se llama Decorum of the Minuet, Delirium of the Vals, es decir, el decoro del minuet y el delirio del vals. Entonces, a partir de un análisis de los tópicos del vals y del minuet en la música académica del siglo XVIII y XIX, McKee encuentra asociaciones de despliegue, sensualidad, celebración en el vals, delirium, y connotaciones de decoro, contención y virtud en el minuet, es decir, decoro. Estos sentidos asociados a estas dos danzas, bastante emparentadas entre sí, y asociadas también a la feminidad, ¿no? Están funcionando justamente plenamente en la música de esta película, de Safo, Historia de una Pasión. Bien, no más, me queda en esta pantalla ofrecer las referencias. La película completa está en YouTube, también está el fragmento que yo les presenté, por si quieren revisarlo. Y esto que les conté pertenece a un artículo que ya está publicado, así quien tenga interés en ampliar o ver por ahí más detalles sobre este trabajo, también pueden verse, está disponible el artículo completo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Rosa, realmente muy interesante tu presentación, y bueno, nos acercamos casi al fin. Vamos a darle el pase a nuestra compañera Marina Carrillo para que nos deleite con un poco más de música. Marina. Les voy a compartir el vals número 8, Ausencia, de Carmen Guzmán. Thank you.
Muchísimas gracias, Marina. Bueno, no nos queda más que aplaudir con nuestras reacciones, nuestros íconos, aplaudir a nuestras compañeras. Y voy a dejar con ustedes a Mariana Signorelli para poder dar el cierre a esta reunión. Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo estuve recogiendo algunas preguntas y algunas consultas y que estuvo haciendo el público. Así que bueno, voy a pasar a... Igual pueden seguir haciendo todavía en el chat. Así que les voy a hacer una pregunta para Paula, un comentario que decía Cebalino, decía que era difícil encontrar las piezas musicales, ¿no? Y también te preguntaban si finalmente le pusieron el nombre de ella, el que ella sugirió. Y una más, un comentario, en este caso de Eduardo Acosta, ¿cuánto habremos perdido los tangueros debido a estas conductas? Y espero caminar de otra forma y construir otra historia, dice Eduardo. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Paula, respecto a si se encontraron, si se encuentran difíciles estas piezas y si le pusieron el nombre finalmente que ella sugirió? Y bueno, con respecto al material, es complicado porque también hay, por ejemplo, hay una enorme cantidad de obras de Rovira que nunca se editaron y que están en litigio familiar, eso por un lado. Yo por eso tuve que cambiar mi tema de tesis doctoral, porque hay material al cual no pude acceder. Igual, estos tres temas de Susana Rinaldi, algo que ella me planteó fue que en su momento la habían llamado para ver si se quedaba con los máster para reeditarlos y remasterizarlos. Ella en su momento dijo que no, y después de la entrevista me dijo que iba a tratar de buscarlos porque le parecía que era una producción muy interesante la que había logrado, y bueno, como que puso, se ve, distancia con lo que había vivido, pero no se volvieron a editar. Las grabaciones están, bueno, en mi caso yo las tengo, porque Rovira era mi material de estudio, así que tengo bastante recopilado de él, pero no están, como digo, no volvieron a editarse como tanta otra producción que sí se volvió a editar. Pero están y sí, se pueden compartir, no hay ningún tipo de inconveniente. Y con respecto a la carátula del disco, bueno, ella peleó mucho todo, peleó que esté Rovira y sus productores no querían que esté, peleó hacer el disco igual, con tres temas, cosa que no era para la época para nada común, digamos como que priorizó el proyecto estético que tenía en mente, y lo priorizó y lo mantuvo, como se ve también en el título, ¿no? Decir que no era alguien que la acompañaba, sino era un coautor de la interpretación de ella, era alguien con quien ella dialogaba, y repito un poco lo que dije recién, se nota que su modo de interpretar es diferente a otras grabaciones que realizó, y no sé si hay algo. Ah, bueno, y con respecto a lo que dijo Mario, bueno, con Mario es el pianista con el que yo canto tango desde el año 97. Hay conocimiento ahí. Así que, sí. Bueno, nada, un abrazo enorme y gracias por estar. Bien, bien. Bueno, para Marina, ay, se nos fue de Marco. Marina, volvé a sumarte. Hay una pregunta como bastante clave en tu trabajo que circula por ahí, y que también es algo que se pregunta desde la teoría, ¿no? Desde la musicología feminista, es si hay alguna diferencia entre composiciones de mujeres y de hombres. ¿Hay una especie de estilo femenino? A ver, ¿qué nos podemos aprender respecto a esto, Marina? Prende tu micrófono, por favor. ¿Qué nos puedes contar? Sí, la problemática está planteada por distintas perspectivas musicológicas feministas. Por ejemplo, la de MacArthur sí plantea la diferencia entre el hombre y la mujer, lo cual es una problemática, pero que ya está siendo trabajada por el tema que ella plantea acerca de la moderación. Si bien las estrategias compositivas pueden jerarquizar más un aspecto en el... También lo trata Green con el perfil femenino y masculino. También condicionan
los aspectos culturales. En el caso, por ejemplo, de Carmen Guzmán, la elección de ella sobre las micropiezas tienen también que ver no solamente por su condensación expresiva, sino por la estrategia que ella era la forma que con su guitarra componía, desde la domesticidad, desde encontrarse en su casa con la guitarra, era su forma que ella se podía expresar y tal vez, por supuesto, es todo un trabajo que lo estoy realizando y está en proceso, pero sí las estrategias compositivas que eligen sus microformas, ya sea como cita McClary de la búsqueda del sonido, el rechazo de las técnicas vanguardistas, la inversión del papel narrativo, distintas estrategias compositivas se ven reforzadas también en cuando uno puede visualizar el contexto cultural donde se produce la obra. Entonces, tal vez lo que nos ayudaría es, en mi caso, es si irá un perfil masculino o femenino, más que en la diferencia del hombre y la mujer. Claro, claro. Bien, bien, Marina, gracias. Y hay varias preguntas para Rosa, bueno, y felicitaciones para todas, obviamente. Ahora vamos a abrir las cámaras para que podamos aplaudir y saludar a todas. Hay algunas preguntas para Rosa. Por ejemplo, este personaje de la tía, ¿no? Rosa, dicen que también el personaje de la tía es muy interesante y que se sugiere una cierta tensión sexual con Raúl. Hay una incertidumbre ahí con Raúl y una relación un poco enfermiza, y también por eso puede ser la música. ¿Qué nos contás? Tienes que prender el micrófono, Rosa. Perdón, me olvido. Sí, sin duda. Lo interesante es que la construcción del texto fílmico está insinuado. Está todo el tiempo siendo insinuado, ¿no? Sí, es verdad que Selva está como celosa y lo dice, pero al mismo tiempo la tía hace como de un personaje casi monjil, ¿no? Vestido siempre con ropas como muy, muy serias y muy abnegada, aparece haciendo tareas domésticas, joven, es la esposa de su tío Silvino, que es un libertino y que es el que lo lleva a la fiesta, lo lleva a Buenos Aires, a la perdición, ¿no? Entonces, es interesante cómo la película lo insinúa todo el tiempo, pero no hay nada en eso, y cómo en realidad esto aparece más dicho con la música que con otra cosa, claro. Claro. Eran dos, eran tres. Tal cual. Bueno, y hay pregunta para una pregunta más para Marina, si se consiguen las partituras de Carmen Guzmán. A ver, Marina. Las partituras editadas, sí, están en Henry Lemoine, y las de Editorial Lagos, lamentablemente no está. Pero bueno, yo las partituras, los originales de las que no están editadas, son las que Carmen me dio en mano, y bueno, yo creo que ese es un material que sería bellísimo para que se pueda divulgar. ¿Sí? Para que circule, ¿no es cierto? Y después otra pregunta más para Paula, si hay estudios sobre el lugar de la mujer en las letras del tango. Hay todo un camino, ¿no, Paula, respecto a las letras? Hay todo un camino. ¿Podés tener alguna referencia de algún trabajo sobre esto? Estoy horrorosa con los nombres, pero prometo que si me escriben a la página de Migla les consigo material. No, sinceramente, no recuerdo ni las citas de los textos que estudié y manejo yo. Es un pequeño problemita que tengo. Bueno, entonces le decimos. Recopilar material, digamos, porque hay bastante encaminado desde
desde investigaciones en el campo de la literatura, de la sociología, digamos, sí, hay mucho. Bien, bien. Bueno, entonces, por ahora vamos a cerrar aquí con las preguntas y las inquietudes y los comentarios. Invitamos a todos y a todas las presentes, les presentes, a prender sus cámaras y aplaudir si tienen ganas, así, a manifestarse. Perdón, Mariana, un último comentario. Queremos invitar a las personas que tal vez tengan consultas o quieran escribirnos a través del, mandar un mensaje a través de la página del Facebook, porque veo también como que hay comentarios por varios lados, entonces como para que nosotras se las podamos ir respondiendo, ¿no? Y mantener además esta idea de comunicación que es para los que están creados estos espacios. Tal cual. Bueno, yo quería agradecer a la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de La Plata, Mariel Ciafardo, también a la coordinadora de las Cátedras Libres, María Elena Larregle, y a Paula Sigismondo, que era la coordinadora cuando nosotros nos otorgaron este espacio, a la Universidad de Chile, a Alejandra Cafarati, que nos dio una mano con la comunicación, a los medios de comunicación que estuvieron difundiendo este importante evento y este muy importante presentación que hicimos hoy, Radio Universidad, FM Futura, el portal de noticias 0221 y 221 Radio, a la TV Universidad, a la Radio Estación Sur, Diario Contexto, FM Raíces Rock. Bueno, también les queremos compartir con alegría y con que esta cátedra fue presentada en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto para declararla de interés a nuestra Cátedra Libre en Músicas y Género, grupos de estudios latinoamericanos. Y bueno, agradecerles a todos, todas, todos les presentes por estar y por acompañarnos hoy por aquí. Y si les interesó la actividad, que nos sigan por las redes, que vamos a proponer otras actividades parecidas. Y también vamos a estar participando en otros eventos académicos próximamente, así que estén atentos a comunicarse con nosotras por las redes. Muchas gracias por estar por ahí, y bueno, hasta la próxima. Podemos aplaudir, ¿no? Podemos aplaudir, vamos a aplaudir y saludar. Muchas gracias. Bravo. Bravísimas. Muchas gracias. Gracias, chicas Migla. Gracias a todas. Gracias a todos los que participaron. Gracias a todos. Gracias. Gracias por estar por ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta. Gracias. Muy bueno. Gracias a todas. Gracias a ustedes por estar ahí. Bravo. Felicitaciones, estuvo muy, muy bueno, muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién habla? Ah, Laura Pita. ¿Ya terminó lo formal, Laura Pita? Sí. Gracias por Hola, estar. Laura. ¿Podemos saludar más informal? Sí, Laura Pita, ya. Gracias por estar y a todos. Yo estoy viendo solamente a los ya que ven esta pantalla. Gracias, desde Estados Unidos. Bueno, estamos cerca. Gracias, por acá. Chicas. ¿Qué más? Que no veo. Nadie se quiere ir. Tendríamos no que se quieren ir, se quieren quedar. Ponelo tan a Rinaldi, Paula. Seguimos escuchando. Genia total. A mí se me hizo re corto. Chicas, ¿cerramos la sesión? Sí, cerramos, ya, así se cierra el Facebook. Bueno, a todas. Bravo, Migla, bravo. Muchas gracias.